A ver, ahí. Bueno, chicos, bueno, seguimos con las simulaciones de Extreme Rules. Ahora vamos con el combate femenino por el título de SmackDown, femenino, mejor dicho. Que va a ser un Bianca Belair contra Becky Lynch. La revancha de Bianca Belair va a ser esta. Porque para quien no lo sepa, Becky Lynch volvió en SummerSlam porque Sasha no estaba para luchar contra Bianca. Y apareció ahí Becky Lynch de repente. Ah, yo no me esperaba el regreso de Becky ahí en SummerSlam, pero bueno, ahí volvió. Pero no, lo que no me gustó es que le ganara a Bianca en tan pocos segundos el título. Que se ve que el reinado de Bianca como si no hubiese. ¿Sabes? No sé. O sea, ha sido campeona Bianca para nada, porque llega Becky Lynch y pum, le gana con un remate solo. Estando Becky Lynch fuera durante muchos meses. Y eso es lo que no me gusta a mí, que lo hayan hecho así. Pero bueno, así lo hicieron, ¿eh? Así que yo creo que Bianca no creo que gane ese título, aunque no sé quién me he elegido ahora. La verdad, no creo que me he elegido. Creo que si gana Becky Lynch otra vez, Bianca irá a Raw, lo más seguro, en el draft. Que el draft es dentro de poco también, es en octubre, creo. No me acuerdo qué día, pero creo que es por octubre, si no me equivoco. Y eso, a mí no me gustó la forma de ganar de Becky, la verdad, el título. No sé por qué, yo vuelvo y pum, ala, así tan rápido. O sea, Bianca era campeona desde la WrestleMania. La verdad que ha tenido pocos combates, solo ha sido contra Carmela, la verdad, pero bueno. Ha sido un reinado. A ver, está bien reinado, pero un poco flojo reinado. Bien, pero flojo. Porque no había mucha lucha, no, para luchar contra Bianca. Pero al final ha sido siempre Carmela, si no me equivoco, la que ha luchado con ella. Ya llega Becky, pum. Y para que no lo sepa, Becky Lynch ha estado fuera porque ha sido madre también. Creo que fue en enero, madre, o este año creo. Y por ahí. Creo que por enero o así fue madre, Becky Lynch. Y ahora está aquí ya, tú. Está de vuelta también Becky Lynch aquí. He pensado que iba a volver a Raw y a recuperar su título de Raw, pero no. La pusieron aquí en SmackDown y ya. Bueno, sí, si os gustan las simulaciones, dejad un buen like para que suba más simulaciones. Y ya falta poquito para los 1000 suscriptores, va. No cuesta nada llegar a los 1000. Solo tenéis que darle ahí un like a suscribirse, que es gratis. Suscribirse en YouTube. Y a mí me alegráis mucho si os suscribís en YouTube. Y llego a los 1000. Vamos allá, vamos al combate, va. Por el título femenino de SmackDown. Vamos a ver si puedo ganar yo también, a ver. Está alemán, Becky Lynch contra Bianca Belair. Vale, sí, soy Becky Lynch. Vale, epa, tú, ¿cómo empezó Bianca, tú? Yo sé que Bianca Belair es una de mis favoritas también aquí. Pero como creo que ganan a Becky, pues por eso beneficio a Becky. Vale, sí, acierto, va, el combate. ¿Qué haces? Con el pelo, tú. Me pega con el pelo. Yo no sé cómo se hace ese ataque, tú. Uy, me lo esquiva todo, tú. Uy, esto no me gusta, empezó muy fuerte Bianca Belair, tú. Está con ganas, después de haber perdido su título en SummerSlam. Ahora venga, vamos Becky. Ah, tío, no puedo pararla, tío. No puedo hacer nada. Oh, contralona, tú. Vale, ahora sí me ha quitado eso, ¿vale? Es que no puedo hacer nada, tú, Bianca, tú. Ha empezado muy fuerte. Vale, ahora sí la paro, bien, menos mal. Por fin puedo hacer algo. Y toma para atrás, que se lleva. Hala. En toda la cara. Venga, vamos, ven aquí. Ya está, ya, empezó muy fuerte, pero ahora ya la controlo yo, creo. La voy a parar un poco a Bianca. Sus ganas ahí. Y toma de DT, se lleva. Ya que yo veo que es la que está en el juego, así que no me descargo ninguna. Yo lo que viene con el noscaviente y ya. Porque la verdad que Becky Lynch se ha cambiado mucho desde que empezó el noscaviente hasta ahora. Pero bueno. Ya se ha cambiado casi hasta madre y todo. Uy, otra vez. ¿Pero cómo se hace eso, tío? Yo juego con Bianca Belair y no podía hacer eso con el pelo, nunca. No sé cómo se hará ese movimiento, ¿eh? Me cojo el pelo y pum, me pego con el pelo. Parece un látigo el pelo, tú, de Bianca. ¡Ojo! ¡Oh! Frontal, tú, ¿qué me hace? Vamos, Becky, vamos, ¿no, tú? Me está costando el combate, ¿eh? ¿No? Ahora sí, venga.
A ver qué le hace ahí. Ve que ya habían calado. Ojo, se viene el suplex. Y suplex ahí, para Bianca Belair. Epa. Y toma, anda. Contra lona. Bueno, sí, contra lona digo yo. Antebrazo ahí, para Bianca Belair. Mira, estamos el domingo hoy, así, de chill. Jugando un rato a los caminos ahí. Y poco más hoy. Bueno, esta noche partidazo está bien, Valencia Madrid. A ver qué pasa. Vale, ven aquí. Vale. Tira para allá, contra la esquina otra vez. Sube, no, no me deja que suba para arriba, no, no quiere. Y no, no, no me va a parar, en serio. Un par de sentadillas ahí hace Bianca y. Uff, vaya tú. Un poco al stand parece eso, tú. Otra vez eso. Yo no puedo pararla ahora. No, no puedo hacer nada. Venga, ven aquí. Nada, pero tarde ahora el triángulo. Otra vez me levanta ahí, Bianca. Se nota, la fuerza de Bianca Belair. Ay, te hace una llave, tú. Nada, nada. Esa llave, nada, ahí. No sé cómo puedes mantener la llave a Bikini, tú, Bianca. Toma. Nada, tío, me lo para todo. No entiendo. A ver, lo paramos ahí ahora también. Vale, venga. Venga. Bueno, esto lo estoy grabando el domingo, tú. Domingo antes de Extreme Rules. Una semana antes. Siempre se lo hace así si puedo. Vale, vale, vale. Ahí. Ojo que se rinde la primera, ojo. Uy. Uy, uy, casi se rinde, casi tú. Casi la hago rendir la primera a Bianca Belair. No se da cuenta, vamos a aprovechar. Después de todo lo que me ha pegado, nada, uno solo. Casi, casi. Me va, salta tú. Vicky, a ver si salta por aquí. Ahí va Becky. Y toma ahí, machetazo de pierna tú. Vale, a ver. Y al cuello, venga. Pues yo ya he dado mi opinión antes del combate. De regreso de Becky Lynch. Que me gustó el regreso, pero no me gustó la forma de ganar el título. Yo me hubiese esperado hasta ahora, hasta Extreme Rules, por ejemplo. Aquí sí, aquí sí, sí, ganar el título Becky, vale, me parecía bien. Pero que lo ganase así tan fácil, no. Eso no me gusta a mí. Y toma ahí, contra la lana, venga, vamos. Ven aquí. Ojo, ahí va. Por ahí, ahí, y toma. Otra vez con la pierna, tú. Ahí va otra vez. Y otra más, con Kirin incluido, tú. Ah, mola, Becky, mola. Sí, no queda así. A ver, va todo bien, todo correcto. Venga, va, ven aquí. Bianca, has empezado muy fuerte, pero ahora ya nada, ¿eh? No me hace nada ya. Ya se ha frenado un poco Bianca. Y toma ahí, suplex. Vamos. Se viene. Otra vez lleva el brazo, va. A ver esta vez, si te gano. Mira aquí, Bianca. Ahí está, la pillamos del brazo, ahí. Ojo, ahí está la llave clásica de Becky Lynch. Al brazo. Uy, 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 uy. A ver, esta vez no puedo. A ver, sale foco, ¿eh? No puedo ir ahí. Bueno, así le he hecho bastante daño en el brazo. A ver la cuenta, a ver, vamos a aprovechar. Árbitro. Uno. Dos. Nada, tío. Nada, pues me han dejado los brazos rojos, tú, ahí. Bastante rojos, los tiene. Venga, vamos para arriba otra vez, va. Saltamos otra vez, venga. Vamos, oh, Becky. Y codazo ahora, vaya tú. Buen codazo de Becky Lynch. A ver, ahora va. Ven aquí. Ojo, toma ahí, suplex. Cortito. Ahí, patada, venga. Nada, no se rinde Bianca, ¿eh? Está costando ganar a Bianca. Uy, uy, me lo esquivaba eso, tú. Ojo, voy a hacer un 6-1-9, pero no, no es misterio. Ahí con la rodilla, tú. Ojo, retorno, ojo. Vale, ahí. Ahí estamos. Vale, otro más, ahí. Y patada que se lleva, tú. Bueno, retorno de Becky, bueno eso. ¿Tú me interesa en el de Becky? ¿Cuál era? A ver. Ojo. Ah, el suplex este, ¿verdad? Bien, bien, no. Vamos a dar cuenta, a ver si puedo ganarlo. Uno. Dos. Nada, tío. Aguanta mucho Bianca, ¿eh? No entiendo. Aguanta bastante, tú. Ven aquí. Ahora, ahora remate, si puedo ganarle ahora. Vale. No, me lo para, tío. Ahora remate. O sea, a la tercera me lo para, tú. No lo entiendo. Yo entiendo, me lo he parado. No entiendo ese juego porque es así.
No, con el pelo me ha pegado. Ahora sí. Eso tiene que picar, que te pegue con el pelo. Ahí. Vale. Y toma para atrás, se lleva. Ven aquí. Ya me he cansado. Y toma contra Lona. Ya está haciendo buenos combates, A lo tonto, No, me ha tocado la cuerda, tío, con la mano. Mira tú. Que dice Bianca, ahí. Ven aquí. Ya me he cansado. Quiero ganarte ya. Tira para allá. A ver si quiere subir a la tercera cuerda, ¿vale? Me deja subirlo ahí. Ahí la he dejado sentada. Vale. Y ven aquí. Bien, bien, no me lo para esto. A ver qué hace Becky. Ahí se prepara Becky a Bianca. Ahí va. Y suplex ahí para Bianca, tú vaya. ¿Cómo no hace suplex? Vamos, vamos, venga. Ojo, me la esquiva. Antebrazo, tú que me has hecho. Se está numerando de repente, ¿qué tú? Ahora. Se dio un poco el celo ahora, aquí. Ahí tú, ya sé que me ha hecho. Siendo combatazo este, Pensaba que iba a ganar más rápido, pero no. Me está costando bastante, tú. Ganando a Bianca. No sé por qué. Siento que Bianca Belair tiene menos medios que Becky. Aquí. Después soy yo Bianca y no gano así. Bueno, y no gano, por ejemplo. Siendo yo Bianca. Ahí va, demostrando la fuerza que tiene Bianca Belair. A Becky Lynch. La paro, bien, bien, la paro ahí. Menos mal. Vale, ojo. Y al brazo, ahí, venga. Vamos a hacer daño al brazo, que es lo que más tocado tiene. Ahora. Los brazos y el cuerpo ahí. Toma, venga. Voy a hacer el momento, venga. Vamos, otro. Se viene el suplex. Si no me lo para. Vale. Y toma, y otro más. Vaya tú. Ven aquí. Estamos cerca de la cuerda, tú. Vale, patada. Ahí en la cara ahora. Y me para el remate. Es que no lo entiendo, tío. O sea, le puedo pegar y después cuando voy a hacer el remate me lo para. No lo entiendo. Ya me he cansado, vamos para afuera. Baja, baja, ven aquí. Ah, te quedas ahí, pues nada. Uy, ¿en serio no ha llegado? ¿En serio, tío? ¿Un juego es así? Pues te vas a sorprender fuera de la ringada. Ahí te quedas. Yo estoy teniendo combatazo esto. No esperaba que durara tanto este combate. Vale, cuando duren todos así, van a ser buenos combates cuando duren todos así. Vale, ahora contra la mesa. Y toma. Se come la mesa y Bianca. Pero tío, si estaba mareado, ¿cómo puede hacer? No entiendo. Está mareado y de repente me sube a mi team. La paramos a Bianca, venga. Y toma ahí, antebrazo, en la esquina. Eso me lo para también, ¿vale? Está bien. Y toma ahí. Ay, me está costando el combate. Y con la pierna ahí en la cuerda se ha quedado. Vale, a ver. Ahí se puede hacer otra vez el momento personal ahora, tú, a Bianca. Y le gano ya de una vez, tú, porque vamos. Corre, corre. No, y me lo para otra vez, tío. No entiendo esto. Justo le da tiempo a recargar el reverso y me lo para. No tiene sentido esto. Lo de este juego. Porque a veces es tan complicado y otras veces es tan fácil. No lo entiendo. Me está costando, Y toma, lo ya, tú. Ya, se estará recargando bien con el reverso, Vale, ahora sí, menos mal. Tú, no me lo para. Y toma. Está bien, hombre, ya está bien. Hay un juego ahí. Parece que se está riendo de mí, tú. No puedo ganar a Bianca. Vale, a ver. Vale, ahora no me para nada. Ya veréis cuando vaya a hacer remate, ya veréis. Vamos a recuperar un poco de estamina. Ojo, por este remate. Bien, bien. Me gusta. Vamos a ver esta habilidad de Becky. Vale, no me lo he parado, pero está cerca de la cuerda. ¿Va a tocar la cuerda? Tío, toca la cuerda, en serio. Vamos a hacer la cuenta, va. A ver. Uno. Dos. Nada, tío. No hay manera de ganarle a Bianca Belair. No lo entiendo. ¿Cómo cuesta tanto, tú? Otra vez más, va. Otra vez ya me abrazo más. Venga. A ver ahora. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, por fin, tío. Vamos, venga. Me he ganado por submisión, tú. Mira, ¿cómo está esto así? No me deja, no quería perder, no, Bianca.
Así que Becky Lynch retiene el título femenino de SmackDown. Ahí sigue siendo campeona, ahora. Eso es, si os ha gustado este combate, dejad un buen like y suscribiros al canal si no estáis. Así puedo llegar a los 1000 suscriptores, va, en YouTube. Y si no me seguís por Twitch, seguidme por allí, que esto lo hago en directo en Twitch. Las simulaciones. Hasta el próximo vídeo. Ahí tenemos otra seleccionada campeona, Becky Lynch. The Man. Aunque ahora ya no es The Man, pero bueno. Me ha costado, tú, mañana. 5 estrellas de combate, tú. No te va a costar ganar ese combate.